Hola Rayendientes, quiero mostrarles que vamos a hacer un pony en un carrusel. Y bueno, más que nada les quiero mostrar que este es el pony, ¿no? Aquí no le pusimos nada porque va lo de la colita, el efecto de las coletas. Y aquí también no le hicimos nada porque va a llevar una crin con unos chorritos enchinados, que ya, yo creo que ya lo vieron en el otro reel. Pero algo muy interesante es las patitas. Vean que las patitas, en lugar de ir juntas, va una adelante de la otra. Y claro está que del ancho de la piñata se ocupa la mitad para una y la mitad para la otra patita. Aquí le hicimos el efecto para que se vea un poquito diferente. Se vea más como... Aquí va a llevar el tubo, va a salir por acá. Y de esta manera se va a ver como que va galopando en el tubito del carrusel. Espero que les guste y les dé ideas para sus futuros proyectos. Adiós. Hola Rayendeandos, como pueden ver ya terminamos esta piñata de circus, de pony, de carrusel. Y a lo que vamos a mostrarle ahora es dónde van el hueco para ponerle los dulces. Bueno, punto número uno, en la parte de aquí atrás. En esta parte le hicimos un hueco de esta manera para que aquí le pongan los dulces. Porque es una piñata de doble propósito, ¿no? Tiene doble... Bueno, mejor dicho, tiene... No es doble propósito, es doble piñata. Tanto la de acá abajo como la de acá arriba. Y esto aquí es en el lomito. Así, ligeramente se le hace un hueco. Y esto se levanta y se le vuelve a cerrar para que no se esté notando tanto. Y así podemos ver la piñata completa. Espero que les haya gustado. Adiós. Felices piñatas.